y venimos de la ONG Madre Coraje. Somos alumnas en práctica, bueno, pues de la Universidad de Sevilla. Yo estudio pedagogía y ella está estudiando el máster de psicopedagogía. Y bueno, venimos a hacer una mini gincana. Como veis, hay una serie de paneles, ¿no?, que son exposiciones. Y bueno, lo primero que queremos saber si sabéis qué es Madre Coraje, si conocéis Madre Coraje. Dime. Que yo cuando paso por la calle veo un contenedor para echar ropa que pone Madre Coraje. Entonces, ¿con ese contenedor qué se te puede ocurrir a ti? Para gente de África, bueno, de África, de los países. Gente de países que de desarrollo, por favor. Sí, sí. Está bien, está bien. Fuerte. Ya hemos visto ahí también los contenedores, pero esos contenedores no son nuestros, nosotros son unos que son grandes, sí, y son azules, son de empresas privadas. El ayuntamiento son los gris, unos grises que hay y rojos. Pues entonces, como habéis dicho, somos una ONG que ayuda, su acción está prácticamente fuera de España. Aquí hacemos cosas también, pero prácticamente toda la ayuda la hacemos fuera de España, concretamente en Perú y en Mozambique. Mozambique, ¿sabéis dónde está? No. En África, vale. Abajo. Bueno, allí tenéis, en aquel cartel de allí abajo, es que no se ve desde aquí, tenéis dónde está Mozambique. Esto cuando levantéis hoy. Entonces, bueno, nos vamos un poquito a conocer, pues, qué trata África, ¿no?, en qué consisten todos sus países y un poco en qué consiste Madre Coraje, que ahí tenéis la exposición y todo, cómo se crea, por qué se llama Madre Coraje y qué es lo que hace. ¿Lo de primero ver? Porque ya lo estáis, y vamos a rellenar este cuadernito, que tiene una serie de pruebas, cuatro pruebas muy fáciles para vosotros, porque sois súper listos. Y tenéis que rellenar las cuatro pruebas por equipo, buscando pues, la información en los paneles. Ahí tenéis la primera exposición, que es la primera prueba, y la prueba 2, 3 y 4 es de esta exposición. El orden es de allí hacia allí, y esta, bueno, pues está un poco así, no tiene un orden, pero hay carteles bastante grandes y palabras clave que os ayudan a resolver las pruebas, ¿vale? Entonces voy a repartir. Ah, por cierto, tienes que inventar un nombre de grupo, ¿vale? Quiero por aquí, nombre de grupo. Poner el curso en el que estáis y, por favor, si me hacéis el favor, poner el número de niños y de niñas que hay en cada equipo, ¿vale? Dime. Que también lo del nombre de equipo, también sé lo que llaman el número, por ejemplo, hay algunos que son equipo verde. Lo que queráis, el nombre. Que tiene que haber un portador porque después vamos a. Por yo. No, la verdad, para mí. Bueno, mira, aquí hay que encontrar. Thank you.